get your motor running. Head out on the highway. Ah, yeah, yeah, yeah. Que tiene la mañana. Sí. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. ¿Qué amanecer? Me gusta escuchar la paz de las montañas. Oh, y mirar los colores del atardecer. Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña. Cuando beso a mi mujer, sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto. Bueno, en la Santa Fe. Ahorita lo lleva, pero es que sí, esto no te pesa. Allá fue que... Este de eso acá pasó como el Nevado del Ruiz. Esto era un caserío hasta por allá donde están las casas de arriba. Sí. Resulta que en ese tiempo usted sabe que uno llega a una parte y preguntaba por zona. ¿Me entiendes lo que quiere decir? Sí, zona sí. Es donde están las mujeres, las chicas bonitas. Mm. La calle del pecado, pues. Es. A ver, a cruzo. Aquí sí, aquí baila la niña desnuda, ¿sí? Una de ellas, un viejito. Eran como de 4 a 5, como de 5 a 6 de la tarde. Y él se paró en toda la puerta donde están las peladas. A ver si las peladas la invitan a bailar. En ninguno. Solamente a bailar. Sí. Bueno. Y él salió y se fue. Y por ahí a las 7 llegó un pelado joven, pues como decir, el más lindo del mundo. Yo pues. Por decirle algo. Sí, sí, como usted. Y a ese sí lo mandaron a bailar y bueno, hicieron las delincuentes con él. Cuando él terminó de hacer el show, salió a la puerta y les dijo, que amanezcan bien acuijaditos. ¿Entiendes para dónde voy? Sí. ¿Qué era eso? Venía la avalancha encima. Sí, así nos avalancha. Está por todo el pueblo. Hace poquito murió el último señor que lo sacó de aquí para abajo. Eso era inmenso, eso era un pueblo bueno y todo eso. ¿Pero la avalancha es de dónde? De allá arriba. Aquí. Aquí había carnicería, todo, era más grande que Santiago. Sí, eso fue en el 52. Caminantes son tus huellas del camino y nada más. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar, caminante no hay camino, se hace camino. Bueno, vamos a irnos a cruzar el puente, pero esta vez vamos a cruzar en unas moticos que van por los rieles. ¿Cómo vamos? Túnel. ¿Y yo qué dije? Puente. Ah, es. Vamos a cruzar el puente. Pero esto acá es espectacular. Bonita, era como una estación del tren, pero como pueden ver ahorita está abandonada y poblada de estos chicos malos. Y acá está el carrito en el que vamos a ir. Margarita y yo, ustedes dos y Daniel atrás. Con atrás. Lista la distribución. Hey, díganle hola a la cámara, por favor.
Say cheese. Este es el carrito y este es el riel por el que vamos a recorrer. Esto es el recorrido que vamos a hacer.